calle, el agua? Bueno, del agua que no tenemos agua aquí, porque ellos la pusieron, pero no ha llegado nunca, no ha llegado. ¿Y las calles cómo están? Ah, no, las calles están baratas. Venga para allá. El llamado que usted le hace a las autoridades, al síndico. Bueno, a ver si Dios nos ayuda, a ver si no acotejan esto. Sí. ¿El nombre suyo? Julio Salazar Contreras. ¿Es que no? ¿Cuál etapa es esta? La segunda. Ajá. Ay, 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 aquí en la calle, nada más si vete chile aquí del cuartelito, este pedacito, pero después eso hay un camino de andar y ahora, casi ni a pie. Ahora que está húmedo, ¿eh? Sí. ¿Cómo están? Aquí esto está malo, esta calle está mala, el pino es la segunda etapa, ellos no se apuran pues venía a arreglar y nada. Entonces, aquí lo único que hay es luz, un teléfono, pero después ni agua ni calle. La calle está de barata. ¿El nombre suyo tiene? Ramón Herminio Hernández. Oye, tú, atento por los perritos, ay, no te lleves estos tigres, el mío, el esquete. ¿A esto? Sí. Es que le gusta mucho lo que hace. Oye, tú, por cual, yo no, oye. Sí. Yo no me voy con la mañana un motito, yo me voy a hablar, yo estoy cabrón. Sí. Oye, él no está metido en esta cosa. Claro. ¿Te dio la vacuna tuya, Raúl? Es que están entrasitados, están demasiado malas, demasiado mata en la calle. Háganle un llamado al síndico, a las autoridades, para que vengan en auxilio de ustedes, porque está terrible. ¿Al síndico? Sí. Así que yo. Ajá. Sí. Que vengan a resolver la problemática de la calle, porque estamos mal con esto, así como estamos. Okay. ¿El nombre suyo, primo? María Núñez. Ok, gracias.